y arroba. Vamos a continuar con la segunda parte del módulo 9, de los principios y fundamentos de la mecánica, del capítulo 2 del curso de física conceptual. Una vez que Newton estableció sus leyes de movimiento, determinó el valor, la expresión de la aceleración centrípeta en el caso de un movimiento circular uniforme. Asumiendo que el movimiento terrestre alrededor del Sol se puede considerar como aproximadamente circular, entonces se puede llegar a una expresión para la aceleración centrípeta a partir de la siguiente consideración. Si, tal como nos muestra el análisis del movimiento circular uniforme, la aceleración centrípeta está por la expresión V2 sobre R o, que es lo mismo, 4π2r sobre t2. Entonces, al suponer que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol es un movimiento que corresponde a una fuerza centrípeta, podemos reemplazar esta expresión para t2 en términos de la tercera ley de Kepler. Según la tercera ley de Kepler, el periodo orbital al cuadrado es proporcional al radio medio al cubo. De esta manera llegamos a que la aceleración centrípeta en el caso del movimiento de la Tierra alrededor del Sol es proporcional a 1 sobre R2. Esta importante deducción matemática me permite decir que la fuerza que experimenta la Tierra es proporcional a su masa e inversamente proporcional a R2. Veamos esta gráfica en la que la Tierra gira alrededor del Sol. Tengamos en cuenta que este sistema se puede considerar como un sistema aislado y por lo tanto la suma de fuerzas debe ser igual a cero. Fuerzas internas del sistema estarán determinadas por la fuerza que experimenta la Tierra debido a la atracción solar y una fuerza de reacción que experimenta el Sol debido a la atracción de la Tierra. Por lo tanto, esta fuerza, que son fuerzas internas, deben ser de igual magnitud. Si las fuerzas son correspondientemente iguales, cada una será proporcional a la fuerza de cada uno de ellos y podremos decir, miremos acá, que la fuerza es proporcional a la masa de la Tierra y a la masa del Sol. Ya en términos generales, Newton establece que la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos de masas M y M', miremos la gráfica, si dos cuerpos de masa M y M' se encuentran a una distancia R, entonces Newton dice la fuerza gravitacional es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Para llegar a una igualdad, entonces es necesario calcular la constante de proporcionalidad, que en este caso es la constante de Cavendish, medida en una época muy posterior a Newton, cuando se tuvo la disponibilidad de instrumentos de medida de suficiente sensibilidad. Ponemos un término menos para dar cuenta del hecho de que se trata de una atracción gravitacional. Newton planteó una estrategia para el estudio del movimiento de los cuerpos sujetos a fuerzas, y es plantear ecuaciones de movimiento y resolver mediante métodos matemáticos estas ecuaciones de movimiento. Una ecuación de movimiento está dada por una ley de fuerza y la expresión masa por aceleración. Entonces, si ya conocemos la ley de fuerza para la fuerza gravitacional, podemos plantear la ecuación de movimiento para cuerpos bajo fuerzas gravitacionales. Miremos. Si un cuerpo de masa M experimenta la fuerza de atracción de otro cuerpo de masa M mayúscula, entonces su ecuación de movimiento, su trayectoria, está determinada por la siguiente ecuación.
La ecuación de movimiento para cuerpos bajo interacción gravitacional será entonces m por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo al cuadrado, es menos g por m prima sobre r al cuadrado. Independientemente de detalles matemáticos, digamos que esta es una ecuación que tiene solución para un determinado r. Lo que hizo Newton fue encontrar la forma de r. Y, sorprendentemente, la solución es que r corresponde a una trayectoria cónica. Nos encontramos nuevamente con las cónicas. Aquellas figuras que habían estudiado los matemáticos alejandrinos y que resultan cuando un cono es interceptado por un plano. Veíamos que existen cuatro posibles figuras muy representativas de esta única situación geométrica de interacción de plano y cono, que son la circunferencia cuando el cono es perpendicular, perdón, cuando el eje del cono es perpendicular al plano, la elipse cuando el plano intersecta el cono en un ángulo pequeño, la parábola cuando el plano es paralelo, como su nombre lo indica, a la generatriz del cono, y por último las dos hipérbolas que resultan cuando el plano es paralelo al eje del cono. Sorprendentemente digo, estas cuatro figuras que tienen una única representación matemática que se ajusta dependiendo de dos parámetros, corresponden analíticamente a la solución de la ecuación de movimiento bajo fuerzas gravitacionales. ¿Qué podemos entonces decir? Antes habíamos dicho que una ecuación de segundo grado como esta se puede resolver si se conocen las condiciones iniciales, la posición inicial y la velocidad inicial. Entonces, ajustando la velocidad inicial y la posición inicial de un cuerpo que se mueve bajo una ley de fuerzas descrita por esta ecuación, se podrá tener una de las cuatro cónicas. Observemos la gráfica. En primer lugar, habrá una posición inicial similar para cuatro diferentes posibilidades. Que el cuerpo tenga una velocidad mínima para describir una trayectoria cerrada. Y entonces, en este caso, para la velocidad mínima va a describir una circunferencia. La primera de las cónicas que nos resuelve la ecuación de movimiento bajo fuerzas gravitacionales es la circunferencia. Después vamos a encontrar la mínima velocidad necesaria para que el cuerpo escape a la atracción gravitatoria del centro de fuerza. En este caso, la velocidad crítica, que así la vamos a llamar, determina una trayectoria parabólica. Ahora, entre la mínima velocidad necesaria para describir una trayectoria cerrada y la mínima velocidad necesaria para escapar al centro de fuerza, pues hay una gama infinita de posibilidades, de velocidades que describen trayectorias cerradas, y todas ellas serán trayectorias elípticas. La elipse, la famosa primera ley de Kepler para el movimiento planetario, resulta ser un caso particular de los posibles movimientos bajo fuerzas gravitacionales. Por último, tenemos el caso de todas las posibles velocidades mayores que la velocidad crítica de escape. Entonces, en este caso se describen trayectorias hiperbólicas. Veamos que tanto la trayectoria circular, que corresponde a la mínima velocidad necesaria para una trayectoria cerrada, y la trayectoria parabólica corresponden a casos muy especiales, por eso son trayectorias relativamente poco frecuentes. En cambio, trayectorias como la trayectoria elíptica es un tipo de trayectoria mucho más común en el caso de sistemas ligados por fuerzas gravitacionales. De igual manera, también es relativamente común la trayectoria hiperbólica que describen aquellos cuerpos que no quedan ligados
por una fuerza gravitacional. Por ejemplo, la trayectoria de un cometa que pasa en la vecindad de un planeta sin quedar atrapado por su fuerza gravitacional es una trayectoria de tipo hiperbólica. ¿Qué hemos encontrado entonces? Newton ha logrado la síntesis de la mecánica de Galileo para el movimiento de los cuerpos en la Tierra y las leyes de Kepler para el movimiento de los cuerpos celestes. ¿Qué tenemos? Tenemos la posibilidad de describir con una sola y sencilla ley matemática todo lo que los antiguos astrónomos solo podían describir a partir de complicadísimos sistemas de epiciclos. Si bien la astronomía logró un avance considerable cuando pudo prescindir de epiciclos, secuantes y cálculos complicados gracias a las tres leyes de Kepler, y la mecánica también logró un avance considerable al poder describir el movimiento de los proyectiles con las leyes de Galileo, Newton sintetiza en una sola ley universal todos estos resultados. Finalmente se ha realizado la revolución copernicana que sacó a la Tierra de su lugar privilegiado en el centro del universo y lo convirtió en un cuerpo celeste más. Ya dejó de haber una distinción rotunda entre la Tierra y el cielo para llegar a una descripción universal donde todos los puntos del universo son exactamente equivalentes, donde todos los cuerpos que antes eran celestes ahora gozan exactamente del mismo estatus físico. Todos son cuerpos físicos sometidos a la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal, adicionalmente, nos va a permitir explicar una serie de fenómenos que hasta el momento se consideraban como fenómenos completamente deslindados. La síntesis newtoniana de la mecánica celeste y la mecánica terrestre se manifiesta de una manera maravillosa al ser capaz de reproducir como un caso particular, fenómenos como el movimiento elíptico de los planetas. Al resolver la ecuación de movimiento y encontrar que la forma más general de la ecuación de movimiento bajo una fuerza gravitacional es una cónica, aparece la primera ley de Kepler como un caso particular. Pero también las leyes de Galileo deben poder recuperarse a partir de la ley de gravitación universal. Recordemos que prácticamente la mecánica de Galileo parte de su primer gran descubrimiento de la ley de caída libre de los cuerpos. Galileo estableció que en ausencia de fricción todos los cuerpos caen con la misma aceleración independientemente de su peso. Veamos cómo esta ley es perfectamente deducible y compatible con la ley de gravitación universal. Consideremos un cuerpo de masa m que cae desde una altura h sobre la Tierra. Nosotros sabemos que este cuerpo entonces cae bajo la acción de la fuerza de gravedad. Esta fuerza es lo que nosotros llamamos el peso del cuerpo, es la masa del cuerpo por la aceleración gravitacional del cuerpo, que es la aceleración de caída libre que previamente había calculado Galileo. Pero esta fuerza es igual a la fuerza gravitacional G por la masa del cuerpo, por la masa de la Tierra, sobre la distancia del centro de la Tierra al cuerpo, que en este caso será R más H al cuadrado. De aquí podemos despejar la expresión para la aceleración de caída, dividiendo ambos lados por M, y entonces obtenemos que la aceleración de caída de un cuerpo es G, la constante de gravitación universal, por la masa de la Tierra sobre la distancia del cuerpo al centro de la Tierra. Observemos esta expresión. Esta expresión nos está diciendo que la aceleración de caída de un cuerpo de masa m minúscula no depende de la masa del cuerpo. Entonces,
La primera afirmación cualitativa que había hecho Galileo de que la aceleración de caída no dependía de la masa se recupera gracias a la ley de gravitación universal. Pero Galileo no había sido consciente de que la aceleración gravitacional, la aceleración de caída de los cuerpos, depende de la altura. ¿Por qué? Galileo hizo experimentos en lo alto de una montaña, Galileo hizo experimentos en lo profundo de una mina y nunca encontró variaciones en el valor de la aceleración de caída. No solamente hizo experimentos con la caída de cuerpos en plano inclinado, sino que hizo experimentos con el péndulo. Recordemos que el péndulo es la primera aproximación a la caída libre detenida. El péndulo es lo que inspira los experimentos de plano inclinado porque la misma fuerza por la que oscila un péndulo es la fuerza por la que un cuerpo cae a lo largo de un plano inclinado o cae libremente. Los péndulos, de hecho, el estudio del péndulo es una de las formas como inclusive actualmente, con equipos de gran precisión, se determina el valor de la aceleración de caída de los cuerpos o de la aceleración gravitacional. La expresión de Newton, miremos, nos dice que efectivamente este valor depende de la altura. Pero entonces, ¿qué pasa? Las alturas, los valores de H que consideraba Galileo, son valores correspondientes a los cientos de metros. En cambio, el radio de la Tierra tiene un valor aproximado de unos 6.300 kilómetros. De esta manera podemos decir que la aceleración de caída es G por la masa de la Tierra sobre R al cuadrado que multiplica a 1 sobre H, 1 más H sobre R al cuadrado. Miremos esta expresión, que es la expresión que entra a hacer variaciones en el valor de G con la altura. H sobre R es una cantidad supremamente pequeña. Entonces, las correcciones que este término introduce al valor, digamos, de caída que había medido Galileo, digamos, G sobre L de Galileo, es aproximadamente 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, obtenemos variaciones para este término en función de la altura, que serán como algo así como G es igual a G sub L, multiplicado por un término como 1 menos 2H sobre R. H sobre R es el término de corrección. Entonces, en la medida en que H sea significativo, se pueden encontrar variaciones. De hecho, una de las primeras grandes aplicaciones de esta expresión fue determinar la variación de la distancia al centro de la Tierra en diferentes lugares de la Tierra, midiendo variaciones en la aceleración de caída. Una de las predicciones que va a hacer la mecánica newtoniana es que, debido a que la Tierra es un sistema rotante, su forma no es completamente esférica, sino que su forma es ligeramente achatada. ¿Qué determina esto? Que en los polos, la distancia al centro de la Tierra es menor que en el Ecuador. En consecuencia, la aceleración gravitacional en un polo es mayor que la aceleración gravitacional en el Ecuador debido a que la distancia es menor. Este tipo de mediciones que se han realizado en varias ocasiones determinan que la Tierra tiene una forma sensiblemente esferoide, independientemente de que se pueda determinar ya de manera posterior en una observación visual de satélite. Tenemos entonces que la ley de Newton de la gravitación universal recupera en primera instancia las leyes de Kepler al incorporar las elipses. Involucra la segunda ley, pero que después también la va a recuperar de una manera analítica muchísimo más precisa, nos muestra que la ley de caída de Galileo, si bien es cierta en el aspecto cualitativo, necesita de correcciones en el aspecto cuantitativo porque hay variaciones que dependen de la altura, que dependiendo
de la sensibilidad de los instrumentos se puede medir. Con esto terminamos la segunda parte del módulo 9 del capítulo de Fundamentos de la Mecánica del curso de Física Conceptual para UD Roma.